Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra segunda parte del profeta Jeremías. Así que espero que hayan disfrutado la primera parte. Vamos a continuar donde lo dejamos la clase pasada. Es empezar a estudiar los pasajes y profecías y los actos extremos de Jeremías y las señales y qué significaba pues las cosas que él tuvo que hacer. Así que vamos a empezar más o menos en orden alfabético, en realidad en los capítulos, aunque como vimos en orden alfabético, los capítulos más o menos en la orden que tenemos nosotros. Así que vamos a empezar por la primera, que es lo que quiero compartir con ustedes acerca de el cinto podrido. Así que vamos a leer aquí Jeremías 13:1-6, ¿ok? Jeremías 13:1-6. Vamos a empezar por esto. Acuérdense que, como les dije, léanlo. Como les puso el orden que puso el pastor Mark Mills, y para que ustedes puedan ver más o menos el orden, por eso que no es fácil estudiar las profecías, los profetas. Dice: Así me dijo Adonai, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo a tus lomos, pero que no lo toque el agua. Compré pues el cinto conforme a la palabra de Adonai y lo ceñí a mis lomos. Y vino a mí la palabra de Adonai por segunda vez diciendo: Toma el cinto que has comprado, que está en tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Adonai me había mandado. Y al cabo de muchos días me dijo Adonai: Levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé a esconder ahí. Entonces, ok. Esto, amados hermanos, quiero que vean nuevamente en toda la pantalla el cinto. Que ustedes buscan las imágenes en Google, que ustedes buscan. Un cinto, te lo hacen así, algo como un cordón que para la cintura, que esto, que el otro, ¿ok? Pero si ustedes se están dando cuenta, aquí está diciendo aquí, dice que está en tus lomos. ¿Dónde son los lomos? Los lomos ciertamente no es la cintura. Entonces no se puede tratar de un cinto. No se trata de un cinto. Ese es el problema que tenemos, por eso le digo que en verdad nosotros no meditamos. Es que miren, quiero que vean acá, dice el verso 2, dice, de Ekené et Jaesor. Kiribar Adonai, Beasim al mit, dice Matnai, ok, dice así. Y compré que se ha traducido como este cinto, el esor, ok, de acuerdo a la palabra Adonai. Y como hice, pues y lo puse al Asim, y Beasim, y lo puse sobre mis lomos. ¿Sabes? Esta palabra Matnaf, Matnaf. Esta palabra Matnaf, que son los lomos, es la que encontramos cuando yo les compartí, ¿se acuerdan la historia de Isaías que creían que estaba con las nalgas descubiertas, qué sé yo, y todo eso? En Isaías es la misma palabra, ¿ok? Cuando vemos, vamos a verlo, vamos a ver primero el español, ¿ok? Antes de mostrarles el hebreo. Isaías 22. Isaías 22, donde dice: En aquel tiempo Adonai habló por medio de Isaías Ben Amós diciendo: Ve, despójate del cilicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies. Y lo hizo así y andaba desnudo y descalzo. Acá dice el cilicio sobre tus lomos. Así lo traduce la textual. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que encontramos aquí? Lej, dice, upitachta, ¿ok? Y ábrete, upitachta, ábrete, hasak, el saco, ¿ok? Meal, madneja. Esta es mi palabra que le está diciendo Jeremías sobre tus lomos, que está sobre tus lomos, ¿ok? Es otra palabra para lomos. Entonces, acá se trata lo que yo les compartí con Isaías para recordarlo. Vamos a ponerlo acá para recordarlo. Que en la clase de Isaías vimos que esto no se trataba de un cinturón, sino más bien se refería a los calzoncillos de un hombre. Aunque algunos intérpretes consideraban que esta prenda era el atuendo propio del profeta en aquella época. Entonces, más o menos la otra imagen que les estoy poniendo aquí para que ustedes vean, ¿por qué se le traduce a veces como cinto? Como ven la imagen arribita que tienen en colores, parece como un pañuelo que está a la cintura. Pero si ustedes ven en las otras que están en blanco y negro, se van a dar cuenta cómo lo amarran a la cintura, lo pasan debajo de las piernas, lo pasan alrededor y lo amarran atrás. Entonces,
Es como, como que forma pues simplemente como un calzoncillo, digamos, ¿no? Pero que es como una sola. Entonces, tal vez por eso que lo traducen a veces como cinto, ¿ok? Así que ahí está, de eso se trata, ¿ok? Entonces, ahora, lo primero que quiero aclararles aquí es esto. Porque la verdad, como les digo, cuando la gente no investiga, se da la confusión. Está diciendo acá que dice que vaya al Éufrates. ¿Jeremías dónde está? En Jerusalén, ¿verdad? Está en Jerusalén. ¿A dónde queda el Éufrates? En Aram Naharaim, en la tierra de Babilonia, ahí, ok, ahí está el Éufrates, el Tigris, hasta allá. Es hasta ahí donde lo está mandando el Eterno. Ok. El Eterno le ordena a Jeremías que lleve este cinto que fuera al Éufrates a esconderlo. Si se tratara del río Éufrates, el profeta habría tenido que viajar unas 300 millas, 480 kilómetros para cumplir esta orden. Por lo tanto, lo más probable es que el Perat, que es el nombre que está así, que se llama el Éufrates en hebreo, al que se refiere, se trata de un arroyo alimentado por un manantial conocido hoy como Nahal Prat, el arroyo de Prat o Perat, que está en Israel, situado a solo 5 kilómetros de la casa de Jeremías en Anatot. El profeta habría tardado algo más de una hora en ir a pie desde su casa hasta este arroyo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Eso es increíble, por eso les digo, si nosotros no estudiamos y no investigamos, vamos a leer y vamos a imaginar que se puede hasta dónde. O sea, eso no es increíble, ¿ok? Acá tengo otra imagen, me parece que les he puesto. Sí, quiero que vean acá las imágenes para que ustedes vean acá. Este arroyo, como ven acá, el Najal, está entre piedra, entre rocas, es casualmente lo que como lo del Qumrán. Entonces, como verán, acá hay arroyo que corre, pero también hay ¿cómo se llama? Hay rocas, hay huecos, hay cuevas, ¿me entiendes? Es una parte rocosa. Entonces, aquí es donde el Eterno lo tiene que haber mandado a que escondiera el cinto, ¿ok? De hecho, quiero que vean acá este mapa. Porque hay gente que hace esta caminata. Ustedes pueden caminar desde Jerusalén, miren hacia la izquierda, redondito está Jerusalén, y después ahí hay un monasterio. Ok, ahí está lo que es Ein Prat. Ein Prat, que está en azul, en cuadrito azul, que es lo que es el arroyo. En realidad, Ein es fuente. Ok, y hay un parque nacional. Y entonces te llevan por todo este camino, este recorrido, la gente que le gusta hacer ¿cómo se llama? Este hiking. Okay, entonces como verán, miren de Jerusalén, no sé si ven acá mi mouse, Jerusalén hasta acá, aquí está, este primer cuadrito azul, este es el que es este, el, ¿cómo va el ¿cómo lo traducen aquí? Pero dice acá solamente lo han puesto pues, ve al Éufrates, pero en realidad es este valle, es ¿cómo se llama? Este río, este es un pequeño arroyo, en fin, así que ya se dan cuenta que este es el lugar, ¿ok? No es el río Éufrates como se dice, ¿ok? Ahora, continuamos y dice así. Un tiempo después se le indicó que regresara y desenterrara la tela, solo para descubrir que estaba arruinada y completamente inútil. Cuando dice, fui pues al Éufrates y cavé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido y aquí el cinturón se había podrido y ya no servía para nada. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del cinto estaba dirigido a las dos casas, a Israel y a Judá. Eso es increíble. ¿Cómo dice que Israel y Judá, si Israel ya se apareció? Vamos a leer Jeremías 13, 8, 11. Miren lo que dice. Entonces tuve revelación de Adonai que decía, así dice Adonai, así reduciré a podredumbre la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. ¿Ok? Este pueblo malo que despectivamente rehúsa oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón, yendo tras otros dioses para servirlos y postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. ¿Hasta dónde le dije yo? Hasta el 11. Porque como el cinto se junta a los lomos de un hombre, así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Adonai, para que fuera mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria, pero ellos no quisieron escuchar. Está hablando claramente de los dos reinos. Ya uno había desaparecido y ahora se está a punto de desaparecer. Y quiero que vean acá, porque ustedes van a dar cuenta, más hermanos, que acá no tendría sentido cómo dice que así reduciría por el hombre la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén, bueno, después y después de Israel. ¿Ok? Así, como o sea, porque lógicamente esto ya ha pasado, pero entonces quiero que vean acá en el hebreo, el verso 11, donde dice así, dice, Ki que ayer, dice, Yitbak ha-etzor, el Matanai ish, porque así como se pega, esta palabra Yitbak es como se pega, este cinto, este ropaje, digamos acá, sobre los lomos del hombre,
Ken Hadibakti Elai et Kol Bet Israel Bet Kol Bet Yehu, Yehuda Naim Adonai. ¿Qué es lo que está diciendo? Que así dice Ken Hadikati, o sea, así en pasado es lo que está diciendo él. Hice yo juntar que se me pegó a mí, vamos a decir que la casa de Israel y la casa de Judá, dijo, profetizó Adonai. Dice, leyó Lileán para que fueran para mí por pueblo. Ulechem, uletejilá, y nombre de alabanza y de maravillas, porque dice Tefaret, ¿ok? Dice, velo llameu, y no me escucharon. Así que claramente, hermanos, hermanos, aquí está, pues, este mensaje está acusando, pues, a las dos reinos. Por eso que ya Jeremías sabe, el reino del norte, ¿cómo se llama? Verdaderamente, porque como el cinto se junta a los lomos, así hice juntarse conmigo a toda la casa. Claro, acá está traducida correctamente, más o menos, o sea, así como se me juntó, digamos, estas dos casas, ¿ok? Adonai. Entonces, esto es increíble, más o menos, porque quiero que vean acá lo que está tratando de transmitir acá Jeremías. Aquí la acusación es más profunda de lo que leemos, por el verbo que usa el texto hebreo, ese verbo dabak. Ese verbo dabak tiene que ver con una unión matrimonial, como está en Génesis 2:24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá, se pegará a su esposa y será una sola carne. En el 34:3 leemos la historia de Dina, cuando se apegó a Dina después que la violó y se enamoró de ella. Y así vemos ahora el mandato de Deuteronomio 10:20, Deuteronomio 10:20, donde Moisés le dice así: temerás a Adonai tu Elohim, a él servirás y a él te aferrarás, y solamente por su nombre jurarás. Aferrarás, a él te pegarás, es lo que dice. Después dice 11:22, lo continúa diciendo, ok, sino. Espérense, déjame ver acá que no estoy viendo. Ok, 11:22, es el capítulo 11:22, donde dice. Porque si guardas diligentemente todos estos mandamientos que yo ordeno cumplir amando a Adonai vuestro Elohim para andar sus caminos, aferrándoos a él, pegándote, esa relación matrimonial, eso lo que es. Y después el 13:4, donde dice: en pos de Adonai vuestro Elohim andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis a su voz, a él serviréis y a él seréis fieles. Acá es una pésima traducción. A él te pegarás, Dabak, este mismo verbo. Así que claramente vemos, como vimos la clase pasada, que Jeremías está hablando, pues, lo que se trata de la alianza matrimonial del Sinaí, la Torá, ¿ok? De eso se trata. ¿Ok? Entonces, como vemos, se trata de la relación conyugal que Israel debía tener con Elohim, que está estrechamente relacionada con la alianza de Sinaí y en la que se convoca a los testigos. Vamos a leer 30, 19, 20. Deuteronomio 30, 19, 20. Acá, ¿quién puso de testigos? Moshe. Hoy mismo os hago testificar contra vosotros, a los cielos y a la tierra, de lo que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, obedeciendo su voz, siéndole fiel, porque él es tu vida, prolongación de tus días, para habitar en la tierra que Adonai juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero como verán, quiero que vean el verso 20, lo que dice en el hebreo. Le ahavá et Adonai Eloheja, para amar a tu Adonai, al Señor tu Elohim. Lishmoa bekoló, dice, escuchando su voz, uletbakabo, y pegándote a él. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. No es serle fiel, es pegándote, es la relación matrimonial. Por eso que los mandamientos, la Torá, es el certificado matrimonial. Si no guardan los mandamientos, te cortan, te dan carta de divorcio. ¿Ok? Así que, ok. Vamos a ver otra señal que da Jeremías. Es la casa del alfarero. Vamos a leer Jeremías 18, del 1 al 10. Jeremías 18, del 1 al 10. Ay, Dios mío, estoy en Isaías. Jeremías 18, 10. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Adonai, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y aquí que éste estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Adonai diciendo: ¿no podré yo hacer como vosotros, oh casa de Israel? Como este alfarero, dice Adonai, he aquí, como es el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Casa de Israel? ¿Qué dice casa
Israel si Jeremías está hablando de la casa de Judá? Si en un momento hablo contra una nación o reino para desarraigarlo, destruirlo, arruinarlo, y esa nación contra la que le he hablado se convierte en su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Y si en otro momento hablo a una nación o reino para edificarlo y plantarlo, pero hace lo malo ante mis ojos y no oye mi voz, entonces yo también desistiré del bien que había prometido hacer. Vamos a ver de qué se trata esto, qué está advirtiendo acá Jeremías. Ok. El significado de este acto es que, al igual que el alfarero podía moldear la vasija como le pareciera, también Elohim, el soberano, podía moldear el destino de Israel a su antojo. Y acuérdense que aquí Israel, estamos hablando de Judá, ¿ok? Ahora, vemos que esta palabra está recordando la creación. Cuando, por ejemplo, en Génesis 2.7 dice, Vayetzer Adonai Elohim et Hadam afar min Hadama. Hadama. Así formó Yitzar, Hayitzar, dio forma a Adonai Elohim al hombre del polvo de la tierra. Y Jeremías en este verso 18.6, el primero, está diciendo, Hakayotzer Hatzelo Ujal Leazot. Ahí está, como esta forma, ¿ok? Acuérdense que está hablando del alfarero, ¿ok? Yo no podría hacer con vosotros, casa de Israel. Dice así, Lahem, ustedes, Bet Israel, Naum Adonai. Entonces estamos viendo acá de dar forma, esta palabra de formar, ¿ok? Entonces, como tiene que ver con alfarero, el alfarero le da forma y lo deforma verdaderamente, pues, a una obra, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ok, pero también eso recuerda realmente la llamada Jeremías, cuando el Eterno le dice, Veteren, ok, vamos a parar aquí, vamos a leer el español primero. Siempre debo leer el español primero para ver la diferencia, para poder, si no leo el español, no le puedo enseñar la diferencia si le traduzco de frente al hebreo. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras la madre de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Entonces vamos a ver qué le dice acá. Veteren etzreja. En el vientre, antes que yo te formé, que yo te formara a ti. Esta misma palabra de la vasija y la misma palabra de creación del hombre. Babeten yadatija. En el vientre, otra palabra, terem y beten son dos palabras para vientre, ¿ok? La primera y la tercera palabra que están viendo ahí. Dice yadati, yadija, ya yo te conocía. Ubeterem tetse merajem. Bejarkachiteja, Naví, Lagoy, Natatija. ¿Y qué dice aquí? Y de antes de que salieras del vientre, ¿ok? O acá hay otra palabra, regem, otra palabra, vientre, del vientre, del regem, ¿ok? Te santifiqué, es lo que dice, te consagré. Jikachitija, te consagré, te santifiqué. Como profeta, Lagoy, para las naciones. Y dice, Netatija, yo te di a ti. O sea que yo te di a ti, te santifiqué, te di a ti como profeta. En fin, eso es lo que le dice a Jeremías. Ahora, pero esto es bien interesante porque quiero que vean aquí algo, que pocas veces nos damos cuenta. En pocas palabras, el destino de Israel estaba en manos de Elohim, el Creador. Y su futuro sería moldeado según su voluntad. Su única esperanza de no arruinarse era responder positivamente a sus advertencias a través de su profeta. ¿Ok? Así que esta es. Ahora vamos a ir al vaso roto. Otra señal que hizo Jeremías. Aquí vamos a ir a Jeremías 19:16. Jeremías 19:16, donde dice: Así dijo Adonai: Ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, y sale al valle de Ben-Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero, y proclama allí las palabras que yo te diré. Hasta el 6. 6 es que sí. Dice, di, oh reyes de Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, oíd el oráculo de Adonai, se dice Adonai Sebaot, Elohim de Israel. He aquí, yo traigo un mal sobre este lugar, tal así que a todo el que lo oiga le retriñirán los oídos. Porque me han abandonado y han enajenado este lugar, quemando allí incienso a otros dioses que ya no conocían, ni sus padres ni los reyes de Judá, y han llenado este lugar de sangre de inocentes. Han edificado los lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus propios hijos como holocausto a Baal, cosa que yo no ordené ni dije, ni me pasó por pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Adonai, que no se llamará más a este lugar Tofet ni Valle de Ben-Hinnom, sino Valle de la Matanza. Ok, vamos a ver de qué se trata, cuál es el mensaje de esto y qué hay importante aquí para rescatar. Como les digo, a veces nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos de español. Una vez más, el profeta expone las prácticas abominables en el Tofet del Valle del Hijo de Ginnom. Elohim le dice a Jeremías que compre una vasija de barro, pero en realidad se trata de una botella de cuello largo, ¿ok? ¿Por qué sabemos eso? Por la palabra que encontramos aquí.
Adonai. Haloj bekanita bakbuk. Así se dice el día de hoy en hebreo, bakbuk, botella, en el hebreo moderno. Dice, anda y cómprate un bakbuk, una botella. Yoser Haresh, formada o hecha por un alfarero. Y un misikani ha'am. Dice, y un misikenei, y delante de los ancianos del pueblo, un misikenei ha'kohanim. O sea, para que hablara pues, delante de los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. Esta palabra bakbuk se vuelve a presentar en Primera de Reyes 14:3. Así que vamos a leer qué cosa hay en esa botella. Primera de Reyes 14:3. Primera de Reyes. Ay, ¿dónde estás, Mariela? Acá. 14:3. Dice así: toma en tu mano 10 panes, tortas y una vasija de miel y ve y te diré que será del niño. Vasija de miel. De esto se trata. Esta que realmente esta botella o esta vasija, ok, quiero que vean acá, dice, ¿por qué este tipo de vasija? Ese tipo de vasija botella tenía la particularidad de hacer mucho ruido al verter en ella el líquido, como tiene el cuello largo, generalmente se utilizaba para miel. De esta forma intensificaba la acción, que la misma vasija volvería a hacer mucho ruido al ser quebrada, cuando vamos a 19, 10, 11. Dice, luego quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que vayan contigo. Les dirás, así se adonai Sebaot. De este modo quebraré este pueblo y a esta ciudad, como se quiere una vasija de alfarero que no puede recomponerse más y enterrarán en Tofet hasta no haber lugar. ¿Por qué esta vasija? ¿Por qué esto, más hermanos? Acá tienen que conectar algo increíble. Si se trata de la miel en el hebreo es Dabash. Pero ¿quién hace la miel? ¿Ok? Vamos a hacer la miel. Bueno, tal vez puede hacer la miel de dátiles. Pero yo creo que lo que está acá atrás en el contexto, en el escondido, en el nivel Sot, se trata de la miel de abejas. ¿Ustedes saben cómo se llama una abeja en hebreo? Débora. Débora. ¿Y qué raíz tiene Débora? Dabar la palabra. Así que todo esto tiene que ver, ¿por qué? Porque no habían obedecido la palabra. Y esto es de verdad increíble lo que la Torah te puede enseñar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pero cuando ensartamos perlas nos damos cuenta de que aquí hay algo más. La palabra hebrea que encontramos para referirse a la vasija quebrada es la misma que utiliza para referirse al pueblo. Y es esta misma palabra la que encontramos cuando Moisés quebró las tablas por el pecado del becerro de oro, en el Éxodo 34:1. Cuando que hemos leído Jeremías 19, 10, 11, que leímos antes, dice, quebrar esta vasija, shabarta. Ese es el mismo verbo de quebrar las tablas. Se dan cuenta ahora la relación, esto es increíble, lo precioso que es la Torá, de verdad, las escrituras, el hebreo te hace unas conexiones, amados hermanos, que ustedes no pueden verlo en el español. De verdad que es increíble, ¿ok? Así que si seguimos ahora, dice así. En otras palabras, el mensaje era claro. El Eterno estaba quebrando el pacto con ellos. De allí la necesidad de tener que renovar el pacto. Jeremías 11, 1, 2. Vamos a ver lo que dice acá Jeremías 11, 1, 2. Palabra que recibió Jeremías de parte de Adonai diciendo, oí las palabras de este pacto y hablad a los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Así que claramente dice así. Y decirle así a Adonai, Elohim de Israel. Maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mandé y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Y cumpliré el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que mana leche y miel, como sucede hoy. Entonces respondí y dije, amén, Adonai. Y me dijo Adonai, proclama todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque advertí solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto, hasta en el día de hoy, madrugando y sin cesar les he advertido, diciendo, oíd mi voz. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la dureza de su malvado corazón. Por eso traigo sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no lo han cumplido. Y Adonai me dijo, judíos y habitantes de Jerusalén se han conjurado para volver a las iniquidades de sus antepasados, quienes no quisieron escuchar mis palabras y siguen en pos de dioses extranjeros para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado el pacto que yo hice con sus padres. Por tanto, así dice Adonai, he aquí yo traigo un mal sobre ellos
del cual no podrán escapar, clamarán a mí, pero no los escucharé. Entonces los pueblos de Judá, los habitantes de Jerusalén, irán a clamar a los dioses a quienes quemaban incienso, pero ellos no les podrán salvar en el tiempo de su calamidad. ¿Se dan cuenta, más hermanos, el contexto que estamos leyendo de todo lo que proclama acá Jeremías? Eso es un quebrantamiento del pacto, por eso que él mismo, como el profeta, como dije antes, él mismo anuncia el mal, pero anuncia de verdaderamente, o sea, la restauración. Por eso que Jeremías encontramos el nuevo pacto. El nuevo pacto que fue prometido a Israel. ¿Están incluidos los gentiles? Sí, pero es para Israel. Y por eso cuando nosotros no entendemos esto, hacemos un desbarajuste de las enseñanzas, porque no estamos entendiendo el contexto, el tiempo, el mensaje de las escrituras, ¿ok? Y vamos a ver lo de Jeremías 31 más adelante, ¿ok? Pero como dije, quiero hacerlo más o menos en orden de los capítulos que tenemos nosotros. Vamos a otra señal que hizo ahora. Jeremías y el yugo. Jeremías 27, el 1 y el 8. Vamos al 27, 1, 8. 27, 1, 8. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió palabra de Adonai diciendo: así me dice Adonai, hazte con yundas y yugos y ponlos en tu misma cerviz, y envíalos al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, a través de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Estamos ya en los tiempos de Sedequías, ¿ok? Y les darás un encargo para sus señores diciendo: así dice Adonai Sebaot, el Ojín de Israel, decid a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y a quien me parece conveniente se las doy. Y ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, e incluso le he entregado las bestias del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán pues a él y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo de su propia tierra también, y sea sometida por grandes naciones y poderosos reyes. Y la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no se someta a su cerviz, el yugo del rey de Babilonia, lo castigaré con espada, con hambre, con pestilencia, dice Adonai, hasta que haya destruido tal nación por manos de él. Acá están todos los juicios que vemos en el Apocalipsis. Ese es de hambre, pestilencia, espada, eso es. Y las pestilencias, y sabemos que son las plagas y las pestilencias de las bestias de la tierra. Así que entonces, ¿qué está tratando de transmitir Jeremías con este símbolo? Ok. Sabemos que Jeremías realmente se puso tal yugo al cuello y lo llevó, ya que vemos que un falso profeta lo rompe por él. En 28, 10, 13, vemos que dice así: entonces el profeta Hananías quitó el yugo de la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así dice Adonai, así dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después de que el profeta Hananías rompió el yugo de la cerviz del profeta Jeremías, la palabra de Adonai llegó a Jeremías diciendo: ve y habla a Hananías y dile: así dice Adonai, yugos de madera has roto, pero has hecho en lugar de ellos yugos de hierro. Este era un falso profeta. Pero también un yugo debía ser enviado al rey de Edom, de Moab, del rey de los Amonitas, del rey de Tiro y del rey de Sion, por medio de enviados de esos reyes que fueron a Jerusalén a Sedequías. Todos estos eran los reyes y estados vecinos a los que se debía enviar la copa de vino de la ira de Elohim y hacerles beber de ella, contra lo que Jeremías profetiza después. Así que por eso le digo en leer en contexto. Vamos a leer acá Jeremías 25:15. 25:15, bueno, hay que ir para atrás, 25:15, donde dice: porque así me dice Adonai, el Ojín de Israel, toma mi mano esta copa del vino de mi ardiente indignación y haz que vean de ella todas las naciones contra las que yo te envío. Vamos ahora al 21 y 22. Edom y Moab, los hijos de Amón, todos los reyes de Tiro, todos los reyes de Sidón, los reyes de las costas que están más allá del mar. Hasta el 22, ¿ok? Después vamos al 27, a ver qué veo. No veo si es acá. El 27, el 12 al 13. Capítulo 27, 12, 13. Donde dice: y hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someteos vuestras servicios bajo el yugo del rey Babilonia. Servid a él y a su pueblo y vivid. Porque tú y tu pueblo habréis de morir por la espada del hambre y la pestilencia, según dice Adonai, respecto a la nación que no quiera servir al rey de Babilonia. Así que están viendo ahora el contexto a lo que está, a este, ¿cómo se llama este? Pues este rey estaba confiando en todo esto. Entonces, ahora, seguimos ahora. Así, ataviado con un yugo de madera y correas para sujetarlo a su cuerpo, Jeremías se puso a anunciar la palabra de Elohim. Este acontecimiento tuvo lugar poco después de la deportación babilónica del rey Joaquín. Judá ya se había rendido en cierta medida ante Nabucodonosor.
Totalmente, como le he dicho, ha habido tres exilios, ¿ok? Ahora, sigue siendo así, el mensaje. El acto de Jeremías iba acompañado del anuncio de que Elohim había enviado a Nabucodonosor y por lo tanto la nación debía simplemente someterse a él como un animal se somete a su amo llevando el yugo. Pero todavía hay un mensaje más. Vemos que la orden fue que se pusiera un yugo y correas. ¿Por qué? Las ataduras eran cuerdas o correas que unían al yugo para que no se deslizara del cuello. En el que estaba puesto, es decir, ponían al cuello en un estado rígido. Literalmente ponían así al cuello duro. Ahora, no debe sorprendernos que solo Jeremías, entre los profetas, utiliza la expresión dura cerviz. Vamos a leer 7:26. Regresamos al principio, Jeremías 7:26, y ahí van a ver, todo está relacionado, la pasaje está todo relacionado. Dice así, pero no me escucharon, me inclinaron su oído, sino que conducieron su cerviz y fueron peores que sus padres. Ahora el 17:20, ay, déjenme ir a ver porque no veo tan lejos. 17:23, Jeremías 17:23, y dice, aunque ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no escuchar ni recibir corrección. Y por último, el 19:15, donde dice, así Adonai Sebaot, Elohim de Israel, aquí yo traigo sobre estas ciudades, sobre todas sus aldeas, todos los males que han hablado contra ella, por cuanto han endurecido su cerviz para no escuchar mis palabras. Así como verán, tiene mucho sentido, todo está conectado. Esto es increíble, todas las señales que ese profeta conectando otros pasajes, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver acá. A Israel se le llama por primera vez pueblo de dura cerviz después del incidente del becerro de oro en el desierto, cuando se rebelaron contra Elohim haciendo y adorando a la imagen fundida. ¿Okay? Sin duda, cuando el público de Jeremías escuchó esta acusación, debió evocar recuerdos del episodio del desierto. Vamos a leer acá Éxodo 32:9. Donde dice, dijo además Adonai Moisés, yo he observado a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Y el 33, el verso 3 y el 5, una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, pues eres pueblo de dura cerviz. Y el 5, porque Adonai había dicho a Moisés que dijera a los hijos de Israel, vosotros sos pueblo de dura cerviz, si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues quita tus atavíos sobre ti, y para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Así que claramente todo esto está, o sea, las palabras que está usando el hebreo, que está usando el hebreo Jeremías, está trayendo, pues, nada más y nada menos que recuerdos al pueblo. Ok, profecías mesiánicas de Jeremías. Aquí encontramos, a más o menos, poquitas profecías mesiánicas sobre Jeremías. La primera que encontramos que podemos analizar es Jeremías 23:5, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice 23:5? Dice lo siguiente. Dice, he aquí vienen días en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. Lógicamente, este pasaje se habla del Mashiach, en David, porque David ya murió. Y después tenemos el 33, el capítulo 33, el 15, donde dice, en aquellos días y en este tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. Y después tenemos, ahí está el famoso pasaje Jeremías 31:27-40, que ese se trata del Brit HaKadoshah, donde dice lo siguiente. He aquí vienen días de Adonai en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de bestias. Noten que habla de las dos casas, ¿ok? La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel ya se ha llevado ¿a dónde? Por Asiria. Pero tienen que entender, amados hermanos, si ustedes no se ubican, porque la gente siempre cree que se perdieron para siempre, el mismo pueblo del reino del norte que fue puesto en Asiria, los que se quedaron ahí, porque los que se movieron hacia el este, ¿ok? ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Tienen que buscar historia y saber. Ese mismo reino fue conquistado después por Babilonia, y después por Medio Persa, y después por Grecia, y después por Roma. Entonces la gente judía que se ha quedado todo este tiempo viviendo ahí, va a estar pasando de reino en reino. Entonces, cuando después de Babilonia regresan no solamente de la casa de Judá, regresan también de la casa de Israel, el reino del norte. Y eso es lo que le falta entender. Y quiero que vean aquí. Acá van a verlo algo clave. Entonces, así. Y sucederá que la manera que yo velaba sobre ellos para arrancar, dispersar, derribar, destruir, afligir, así le velaré sobre ellos para edificar y para plantar, dice Adonai. En aquellos días no se dirá más,
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que come las uvas agrias tendrá la dentera. Entonces viene el famoso pasaje del Brija Kadasha. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevamente menciona las dos casas, ¿ok? Va a ser un nuevo pacto con las dos casas, porque el pacto fue quebrantado con las dos casas, ¿ok? Y así. No como el pacto que hice, claro, con Judá, no fue tanto igual como Israel, porque tenía que mantener una lámpara siempre por David, pero dice así. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es el tema que toca Jeremías, desde el Sinaí, al Sinaí, le entrega la Torá. Dice, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Dice Adonai, trata el tema del marido, del esposo, lo que vimos que usó el verbo davak, ¿se acuerda? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Dice así, hasta el 40. Vamos a seguir leyendo, dice. Dice así. Y no se enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Adonai porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré su maldad y no me acordaré de sus pecados. Así sea Adonai que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y las estrellas que alumbra de noche, que aterroriza el mar. Y se pone en consternación sus olas. Adonai Sebaot es su nombre. Si estas leyes se apartaran delante de mí, de Adonai, entonces también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente, así dice Adonai. Si los cielos pudieran ser medidos o arriba, o se exploraran los cimientos de la tierra abajo, entonces también Dios echaría la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Aquí vienen días, dice Adonai, en que será edificada la ciudad de Adonai, desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo. El cordel saldrá derecho hasta el collado de Gareb y doblará hasta Goa. Y todo el valle de los cadáveres y las cenizas y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina del portal de los caballos, hacia el oriente estarán consagrados Adonai, nunca más serán devastadas ni destruidas. Ok, ¿qué está tratando acá? ¿Por qué, además, hermano? Porque acá viene ese, el tema que verdaderamente que la mayoría no entiende. Es que acá, ¿por qué solamente dice este pacto que hago con la casa de Israel? Porque, amados hermanos, después de que se cumplió la palabra de Jeremías, los 30 años que regresaron, como dije, de las dos naciones, del reino del norte y del reino del sur, nunca más estuvieron divididos. Por eso que el pacto en los tiempos de Yeshua, porque sabemos que Yeshua hizo esto, hace con la casa de Israel, es la Israel, aunque ya no se le considera como la canción de Israel, sino se le va a llamar Judea, porque todas las tribus van a adoptar el nombre de, el nombre de judío, y eso es lo que les falta. Ok, quiero enseñarles ahora esta parte de acá del renuevo, porque acá Jeremías, como, ay no, me pasé, esperen. Jeremías habla en el 23.5 que hablamos de este renuevo. ¿Ok? Dice, Jinei Yamim Baim Naum Adonai, y aquí vienen días, profetiza Adonai. Dice, Behakimoti le David semach tzadik, le levantaré de David un semach, un renuevo justo, un malach melech hasikil, ¿ok? Y un rey, ¿cómo se llama este? Un rey que hará justicia, Beasa mishpat fesedakabar, que hará justicia, y ¿cómo se llama este? Mishpat y Besaká es el juicio y justicia en la tierra. Este semaj, esto se me refiere al Mashiach. Porque también, ¿cómo se llama? Se traduce como un brote, ¿ok? Como está en Génesis 19.5. Pero se refiere, Isaías 4.2 también habla del asunto. Okay, vamos a leer Génesis 19.5 para que vean que, cómo ha sido traducido esta palabra como brote. Siempre les fueron, por eso dice así. Dice así, y guiándolo a Lot, dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti? Ay, que estoy leyendo. Génesis 19.5. Sí, creo que aquí me he equivocado, más hermanos, ¿ok? Así que olvídense este de Génesis, pero ahí tienen la concordancia de Strong, busquen el otro pasaje. Vamos a ir a Isaías 4.2. Isaías 4.2. Isaías, Yeshayahu, de repente está en el hebreo, no lo veo acá en español. Ok, eso es lo que pasa, que por eso que a veces hay que poner los pasajes en hebreo para poder verlos, porque en verdad, Isaías 4.2. Isaías 4.2. Aquel día el renuevo de Adonai será espléndido y glorioso, el fruto de la tierra excelente y hermoso. Ok, y después tenemos a ver, hay que ver aquí. Zacarías 3.8, y quiero leer, porque les quiero leer para que vean cómo los temas están salteados y a qué se refiere, ¿ok? Zacarías 3.8,
Dice así: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan a ti son varones simbólicos, porque aquí yo traigo a mi siervo del renuevo. Acá se trata de un personaje, pero por ejemplo en 6:12, de una persona, ¿ok? Que se llama el Mesías. Y hablas al diciendo, así ha dicho Adonai Sebaot, diciendo aquí: el varón cuyo nombre es el renuevo brotará de su raíz y edificará la casa de Adonai. Acá se trata de estos dos de Zacarías, se trata del personaje igual que Yeshayahu, que es este Mashiach Ben David. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, cuando leímos en Isaías 4:2, se trata de, ¿cómo se llama? Este renuevo se trata nada más que nada menos que de Jerusalén, de la misma Jerusalén. Entonces, ¿por qué les he traído esto? Porque quiero que entiendan a veces, mamás, hermanos, que hay que entender cuando la profecía se refiere a Mashiach o la profecía se refiere a la nación o a otra cosa. Porque las profecías tienen doble cumplimiento. Entonces, eso también es importante. Ok. Vamos a ver ahora acá. Y así, dado que David era el arquetipo del rey ideal ungido, cuando su línea dinástica fue cortada en el año 586 antes de la era común, o sea, cuando se destruye el templo y los reyes, ya todo el reino de Judá, el pueblo judío comenzó a mirar hacia el restablecimiento de la realeza de acuerdo con la alianza davídica. Poco después de que el rey Joaquín fuera deportado a Babilonia, Jeremías profetizó: vienen días, dice el Señor, en que suscitaré para David un vástago justo, un rey que reinará con sabiduría y hará lo que es justo y recto en la tierra. Desde el exilio babilónico, el profeta Ezequiel anticipó el regreso de los judíos a Israel y proclamó: mi siervo David será rey sobre ellos. Ezequiel 36, 24. La llegada del rey mesiánico es un asunto no resuelto en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, cuando su historia llega a su fin y le siguieron unos 4 siglos de silencio profético. En realidad, los 4 años, los 400 años que supuestamente no hubo profetas, ¿ok? A eso se refiere, pero no porque no hubiera escrito, porque hubo bastante. Entonces, quiere decir que cuando estos profetas mueren, esa idea del Mesías, o sea, está incompleta porque todavía no ha venido. El Mesías va a venir recién, después cuando, imaginen los tiempos de Yeshua. Okay, entonces tienen que entender que por eso la Biblia hebrea cierra, pero no con la venida del Mashiach. Eso por eso que el Brij HaKadoshá, por eso que todos los apóstoles, todos tuvieron que ir a las profecías para entender que Mashiach era ese Mesías que había prometido. Entonces por eso que la Biblia hebrea está inconcluso, okay, se da pista. Pero también es por el hecho de que sobre Mashiach, los profetas dan como pistas, y sobre todo lo que es después del exilio, va a haber esa fiebre mesiánica de venir este rey ungido, ¿ok? Por eso lo encontramos en los profetas, ¿ok? Entonces, seguimos ahora, dice así. ¿Qué estoy enseñando aquí hoy? A ver, déjenme ver acá, que no sé qué cosa hay acá. No sé por qué está esto de Hametz. Bueno, vamos a leer por si acaso. A ver, ¿qué puse esto? La verdad que ni me acuerdo por qué puse esto. Hametz es levadura, ok. Ya, es lógica, o pan con levadura. Levítico 7:3. Mariela, no me acuerdo qué fue lo que quise transmitir, pero vamos a seguir la secuencia que les he puesto. A ver qué es lo que voy a enseñar acá. Levítico 7:3. Esto no es fácil, amados hermanos. Tiene muchas ideas cuando uno va a la clase y a la hora que estás enseñando, pues imagínense. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz y en acción de gracia, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. ¿Por qué les enseñé aquí? Porque nosotros conocemos la palabra hametz, que es para, ¿cómo se llama? Para levadura. Pero sin embargo, quiero enseñarles aquí que acá, ¿por qué le puse ya ahora sí? Estoy viendo aquí estos dos panes son halot del Shabbat. Porque casualmente cuando se lee este pasaje acá en el hebreo, la palabra que ofrenda con tortas de pan leudado, la palabra es halá, son la palabra de ahí viene la palabra de halá, ¿cómo se llama? Como del halá, lo que decimos el Shabbat. Ok, entonces acá viene la historia del nuevo pacto que ya lo leímos en antes, y entonces yo por eso le quise compartir lo que le dije en antes. Acá vamos a volver a repetir porque ya yo me adelanté. Dice: para nosotros que creemos en Yeshua, sabemos muy bien que el Pesaj que celebró con sus discípulos antes de su muerte, él se refirió a este nuevo pacto en la copa de la redención. Pero pocas veces hemos entendido la doble profecía. Para empezar, debemos recordar que los capítulos 30, 33 son los capítulos de consolación y restauración, ¿ok? Entonces, aquí vamos a leer Jeremías 30 del 1 al 4, ¿ok? Entonces, por eso que entender la doble profecía, lo que yo les digo, para el tiempo y para la profecía. Jeremías 30, del 1 al 4.
30 del 1 al 4. Dice, palabra de Adonai que recibió Jeremías diciendo, así habla Adonai Elohim de Israel diciendo, escribe un rollo en todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Adonai, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. ¿Ve? Dice Adonai, y los traeré a la tierra que dio sus padres y lo disfrutarán. Estas son las palabras que habló Adonai acerca de Israel y Judá. Así que imagínense, amados hermanos. Vamos ahora al, déjenme ver acá nuevamente, el 31:1-9, que bueno, ya lo leímos en antes, ¿ok? El 17:26 también lo leímos en antes. Y el 32:36-42, vamos a leer 32:36-42, donde dice, pues ahora dice Adonai Elohim de Israel, esta ciudad que decís va a caer en manos del rey Babilonia a espada, a mi pestilencia, yo los reuní de todas las tierras a los cuales los eché en mi ira, en mi enojo y en mi gran indignación, los haré volver a ese lugar y los haré evitar seguros. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y les daré un corazón y un solo camino para que me teman todos los días en bien suyo de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Y me complaceré en ellos haciéndoles bien y plantaré firmemente en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Así se Adonai la manera que traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos el bien que he prometido acerca de ellos. Y ellos regresan, el reino al norte, el reino al sur, regresan y ya tienen un solo, están unidos. Ahí cuando ya estudian las parashot, cuando ya tienen las sinagogas, cuando ya comienzan a abordar las fiestas, los tiempos señalados. Esto es lo que le faltó a Israel y ellos hacen esa restauración, ¿ok? Ahora, después dice 33:7-9, donde dice, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda esa iniquidad con la cual pecaron contra mí y perdonaré de todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Y esta ciudad me será un nombre de regocijo, de alabanza, de gloria delante de todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le haré y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la propiedad que le voy a conceder. Regresaron, edificaron el templo, venían todas las naciones, venían gentiles al templo de los tiempos de Yeshua. Por eso no entendemos, amados hermanos, no entendemos, la gente no entiende, ¿verdad? Dice así. Al igual que sus colegas del octavo siglo, Oseas, Isaías y Miqueas, Jeremías enmarca sus primeros mensajes como una demanda por la violación de la alianza sinaítica. Después de describir cómo Israel, como una novia, había seguido fielmente a Elohim en el desierto, después del éxodo de Egipto, el pueblo había caído en la infidelidad. Y Jeremías 2:1-8 dice lo siguiente. Jeremías 2:1-8. Y vino palabra de Adonai diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén y dile, así dice Adonai, a favor tuyo me acuerdo de la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, de tu andar en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Israel era santidad de Adonai, primicias de su cosecha, quien osaba comer de ella lo pagaba, la calamidad venía sobre ellos. Oráculo de Adonai, oí la palabra de Adonai, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos. En vez de preguntar, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por desierto, por tierra desierta y despoblada, tierra sediente y sombría, tierra por la cual nadie ha pasado y en la cual nadie había habitado? Y os introduje a una tierra fértil para que comiera sus frutos y delicias. Pero entraste y contaminaste mi tierra y convertiste mi heredad en abominación. Los sacerdotes no preguntaban dónde está Adonai, los doctores de la ley no me conocían, los pastores se rebelaban contra mí y los profetas profetizaban en nombre de Baal, siendo los dioses, entonces sus dioses que de nada sirven. Y de ahí vamos a ver qué otro pasaje. 32:28-31, creo que ya lo leímos en antes, ya, si no me equivoco, hoy la verdad que saqué, se ha hecho un enredo esto, 32:28-31. Ah, eso, dice así. Por tanto, decía Adonai, he aquí, entrego esta ciudad en manos de los caldeos, en manos del conocedor, rey de Babilonia la tomará. Y los caldeos que atacan esta ciudad vendrán y le prenderán fuego y quemarán, así como las casas en cuyas azoteas ofrecían incienso Baal, y derramaban libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel, los hijos de Judá, no han hecho sino lo malo ante mis ojos de su juventud. Ciertamente los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de su mano, dice Adonai. Pues desde el día en que edificaron esta ciudad hasta hoy han sido para mí causa de ira y furor al extremo de tenerla que quitar de mi presencia. Así que claramente, amados hermanos, toma el tema de las dos casas, ¿ok? Así que,
Además, compara a Israel con una mujer divorciada por adulterio. Allí comienza toda una nueva sección o profecía distinta, que se continúa hasta el fin del sexto capítulo. Consta de dos partes distintas. La primera parte continúa con una queja contra Judá por haber superado la culpa de su hermana Israel, en la que Elohim ya había desechado por su apostasía idolátrica. ¿Okay? Entonces vamos al principio, nuevamente Jeremías 3, ahí al principio, donde está tal la razón de toda la profecía de Jeremías 3, 6 al 8. En los días del rey Josías me dijo: ¿Has visto lo que hace el apóstata Israel? Ok, en realidad acá ese es el problema que tenemos. Lo que hace es mal traducido. Lo que hizo, porque ya lo había hecho. Ok, eso es el problema que tenemos. No se pueden guiar de lo que leen en español, porque los tiempos, por eso que se hace la enseñanza que hacen sin ir al hebreo. Lo que hizo la apóstata de Israel. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornicaba. Ok, después de haber hecho esto, me dije: volveré a mí, pero no se volvió a mí. Y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido a la esposa de Israel, ya la había despedido por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio, y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Así que, como verán, amados hermanos, estos dos reinos en verdaderamente cayeron, fueron castigados, fueron sacados de la tierra, pero después el Eterno los trajo. Entonces, ¿qué pasó? Ya con esto termina. Ah, no, creo que faltan dos más. El profeta se envió a anunciar a Israel y a Judá la promesa de perdón si se arrepienten y las esperanzas de una gloriosa restauración en tiempos posteriores. Del 11 al 16 dice lo siguiente: y me dijo Adonai, la apóstata de Israel se ha mostrado más justa que la pérfida Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh apóstata de Israel, dice Adonai. No haré caer mi ira sobre vosotros porque soy misericordio, dice Adonai. No estaré enojado para siempre. Le está hablando al reino del norte que está en Asiria, pero ya no está en Asiria, sino que va a estar ahora bajo Babilonia. Solo reconoce tu iniquidad, porque contra Adonai tu Elohim te has revelado, prodigaste tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso, y no os habéis escuchado mi voz, dice Adonai. Volveos, oh hijos apóstatas, dice Adonai, porque yo soy vuestro dueño. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os traeré a Sion, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen conciencia y entendimiento. Y sucederá que cuando os hayáis multiplicado e incrementado en la tierra en aquellos días, dice Adonai, no hablarán del arco de pacto de Adonai, ni les vendrá el pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. Ok, claramente se trata de los tiempos, por eso le puse acá la imagen, los tiempos del segundo templo. Se está hablando de los tiempos del segundo templo cuando han regresado del cautiverio. ¿Por qué? Porque en el tiempo del segundo templo, amados hermanos, no había arca del pacto. ¿Cómo lo sabemos? Miren esto, lo que está en el segundo de Macabeos. Estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Elohim, ¿de qué profeta habla? De Jeremías. Se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Elohim y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Elohim, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar, los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Jeremías, al saber esto, les respondió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Elohim tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Miren, amados hermanos, el templo fue construido en los tiempos de Herodes, pero la nube nunca más regresó. Así que claramente vemos aquí que verdaderamente eso fue el tiempo de esto, pero también tiene una profecía para el tiempo final, cuando verdaderamente sabemos que ya no habrá arca de Noé, porque el trono es el Eterno mismo, que está en Apocalipsis, que es el Mashiach, que es como el regreso al Edén, ¿ok? Así que entonces, ¿qué cosa es lo que vemos aquí? Siempre su mensaje se va a referir a Israel y a Judá. No el Israel de hoy, que están incluidos los gentiles, sino Israel, es decir, la casa de José, las 10 tribus, ¿ok? Vamos a leer Jeremías 51:7. Y al final, Jeremías 51:7 dice lo siguiente:
el oráculo que le había dado Adonai acerca de Babilonia y la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciarlo entre las naciones, pregonadlo, alzad el estandarte, publicarlo y no lo encubráis. Decid, Babilonia ha sido conquistada, Bel ha sido avergonzado, Merodac está consternado, sus imágenes han quedado confundidas y sus hilos desconcertados. Porque Israel, porque desde el norte se abalanzó contra ella una nación que convertirá su tierra en una desolación, de modo que no habrá quien habite en ella, porque hombres y bestias huirán en desbanda. En aquellos días, en aquella hora, dice Adonai, vendrán juntos Israel. Israelitas y judíos, llorando y buscando a Adonai su Elohim, vueltos sus rostros hacia acá, preguntarán por el camino a Sion y dirán: venid, subamos, unámonos a Adonai en un pacto eterno e irrevocable. Mi pueblo era como un rebaño perdido que sus pastores descarriaron y abandonaron en los montes y han estado vagando de collado en collado, olvidándose de su aprisco. Cuando los hallaban, los devoraban, sus enemigos decían: no hacemos mal porque han pecado contra Adonai, morada de justicia, así contra Adonai, esperanza de sus padres. Están viendo, amados hermanos, es por eso le digo, vean a este mapa. Este mapa están viendo realmente Asiria, esta misma tierra del que el reino del norte fue llevado, ahí donde se establecieron estos del reino del norte, las diferentes tribus, fueron conquistados por Babilonia. Ahí estaban, ahí se unieron, ¿ok? Nuevamente, después van a caer bajo medio persa que les va a permitir regresar. Entonces van a regresar y ya, no van a regresar con nombre ni siquiera de israelitas, sino de judíos, como se les va a comenzar a conocer. Así que ya con esto terminamos lo que les dije desde el principio, amados hermanos. Entiendan esto, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero es para nosotros. No se trata de nosotros. Todo esto que habla, todo esto, nos va a incluir a nosotros. Pero cuando Jeremías está hablando del nuevo pacto, no tiene que ver que nada, que la, ay, que solamente con la casa de Efraín, lo que enseñan, los mamarrachos que enseñan. ¿Ok? Entiendan eso. Jeremías profetiza porque Israel se dividió. Pero hay la promesa de regresar. Y después del cumplimiento de 70 años regresan y regresan de todas las tribus. Y nunca más se les llama dos naciones. Nunca pueden incorporar la monarquía. Porque son dominados por otros reyes. Pero sí les permitieron practicar. Porque de Esdras, Nehemías, que pudieron leer los rollos y comenzaron a hacer las parashot cada Shabbat y a celebrar las fiestas y todo en los tiempos de Yeshua, era muy alto. La gente venía con gozo, guardaban todas las fiestas. Vienen hasta Shabbat, que era la fiesta más olvidada de todos los tiempos, de todas las escrituras. Entonces entendemos que se trata de Israel. Así que ese Israel, todo el mensaje de la escritura está dirigido a Israel. Sí, nosotros por la fe en el Mesías hemos sido injertados en la nación de Israel. Esas promesas que tiene Israel son para nosotros. Pero nosotros no hemos sido injertados en ninguna casa, amados hermanos. A la nación de Israel, a la que le parecen los pactos, las promesas, una sola nación. Por eso nuestro Mashiach oró tres veces: te pido que sea uno, como tú y yo somos uno. La división es por castigo. Y todos los que están se están viendo divididos del pueblo judío, que es la nación de Israel el día de hoy. La nación de Israel el día de hoy es judíos. Se llaman los judíos. Sí, que hay extranjeros, sí, está bien. Y otras religiones también. Pero la gente no entiende ese mensaje. No entiende por eso que Zacarías, el profeta después del exilio, dice que 10 hombres de naciones de ahí tirarán el manto de un judío y le dirán: queremos ir contigo, porque sabemos que Elohim está contigo. Por eso Pablo, cuando va a las sinagogas de Asia, los judíos helénicos, los griegos, eran judíos, ¿ok? Siempre ha sido eso. Y eran diferentes tribus, pero se llamaban judíos. Así que nos falta tanto aprender y entender, por eso es importante la profecía, los tiempos, y verdaderamente que podamos comprender, porque si no enseñamos cosas falsas y cosas que no tienen que ver. Sé que esta clase fue un poco más larga, pero había muchos temas y era imposible. Tenía que tomar así esos temas para traer las cosas importantes. Quería enseñarles de verdaderamente las palabras hebreas, cómo cambia el mensaje cuando vemos. Así que pero bueno, ya tienen más o menos la idea, pueden ustedes profundizar, estudiarlo, sobre todo como que les puse el orden de los capítulos, según lo que enseñó el pastor Mark Bills del Shaddai. Así que verdaderamente hay mucho para estudiar. Pero esto es para estudiosos. Eso no es para gente que lee, para estudiosos. Así que espero, amados hermanos, que realmente hayan disfrutado esta clase y por favor les pido su colaboración. Si disfrutan estas enseñanzas, apoyen nuestro ministerio, sostengan nuestro ministerio. No tienen que hacerlo mucho, un poquito. Realmente es una ayuda que realmente que nos cae a nosotros. Realmente es un... para eso realmente se dedican los ministerios, ¿no? Así que les pido también sus oraciones y compartan los videos. Será hasta la próxima con otro profeta, el profeta Ezequiel. El Dios los bendiga, el Dios los guarde. Shalom Alejem.